Muy bien, aquí estamos de regreso en esta segunda mañana. Estoy junto a invitada, en este caso Mabel Caula, a quien le agradecemos la visita, precandidata a senadora en estas elecciones que se vienen ya, bueno, con el inicio formal de la campaña hoy, ¿no? ¿Cómo te va, Mabel? Sí, exactamente. Buenos días a la audiencia y gracias también por albergarme en este espacio. Bueno, ya la campaña oficialmente en marcha, ya empieza ahora realmente todo el proceso, que ya en realidad empezó, ¿no? Que, sí, un que poco venimos más atravesando. Picante, que sí. Quizás se pone, pero bueno, cada uno defiende obviamente sus ideas y sus ideales y hay una lucha por llegar al poder en esa idea de que todos tenemos de transformarlo. Uh-huh. Hay un tema que te atraviesa, obviamente, que te ha atravesado toda tu vida, como docente, como funcionaria también en su momento, que tiene que ver con la educación, digo, ¿no? Y charlábamos recién fuera del micrófono también de la importancia que tiene en cualquier ámbito que uno quiera establecer un debate, cualquier tema que uno quiera plantear, siempre la educación está presente con un rol preponderante, ¿no? Sí, sin dudas. Todos hablamos y todas las promesas políticas a veces aparece, siempre aparece la educación, uh-huh. Nunca se deja de nombrar, pero después, hoy nosotros tenemos un deterioro muy grande de la educación, nosotros estamos viendo concretamente ese deterioro que no le hace bien a la sociedad, que no le hace bien a nadie. Nosotros como nuestro lema, adelante, dentro del gran frente UNEN que hemos conformado en una diversidad política muy grande por esto de las reconfiguraciones políticas que se han dado en los últimos tiempos y que se van a seguir dando, va a ser esto una forma de hacer política. Y que el ciudadano va a tener que enfrentarse con nuevos espacios, con nuevos nombres, no los tradicionales. Nosotros quisimos preservar esto de nuestra identidad como socialismo, porque creo que 12 años de socialismo le hicieron bien a la educación fundamentalmente. Hubo un cambio notorio desde el bienestar docente, con aquel decreto que apenas asumido Hermes Wiener saca sobre las paritarias y sobre el 82% móvil que directamente vaya a los jubilados y después se transformó en ley. Realmente no hubo cajoneo de este decreto y de esta ley que hoy está en vigencia, hoy no se respeta, por eso nosotros decimos que no hay gobierno. Y en ese marco nosotros, muchos docentes de la provincia de Santa Fe, desde antes de la pandemia empezamos a reunirnos vía WhatsApp, vía Zoom y Meet y conferencias. Sí. Y comenzamos a elaborar una planificación de gobierno en torno a la educación, viendo y analizando el pasado, el presente y, bueno, vamos hacia el futuro. No nos podemos quedar en lo que hicimos bien, pero esto no alcanza. Y en esto nosotros hoy casualmente, no, este mañana sábado, se lo presentamos a Mónica Fein, que es nuestra candidata a gobernadora de la provincia, y a Clara García, nuestra candidata a diputada dentro de nuestro espacio Adelante. Ellas también están muy interesadas en esto, lo han pedido y creo que hemos respondido con solvencia, con compromiso, con mucho trabajo. Es un documento muy extenso, muy importante, que, bueno, ellas se van a encargar también de divulgarlo, yo acá en el departamento, que es el territorio donde me muevo, pero que va a generar un cambio positivo en la política educativa. Como vos decías, sí, como base de ciudadanía, como base de respeto, como base de consolidación de una sociedad. En el mejor sentido, en el mejor de los sentidos. Nadie, una sociedad educada, avanza. Las sociedades más avanzadas del mundo, como son los países escandinavos, por ejemplo, que siempre damos ese ejemplo, sí, y que nos gusta mucho, son países que han apostado a la educación. Absolutamente. Japón también. El desarrollo japonés, después del toyotismo y demás, tiene como base dejar de invertir en militarización, porque perdió la Segunda Guerra Mundial y empezó a invertir en ciencia y tecnología. Claro. Los resultados están a la vista. Sí. Sí, inclusive cuando hablamos del gran tema que hoy atraviesa la provincia, que es el de la seguridad, bueno, es muy difícil pensar en una solución seria si no apostamos a la educación, que encima justamente en las últimas semanas se vio atravesado como
como una gran paradoja, digo, ¿no? Con las clases suspendidas en Rosario porque valían las escuelas, digo, ¿no? Bueno, llegando como a un punto límite también en eso, ¿no? Sí, sí, cuando la escuela era como la iglesia, esos lugares sagrados, digamos, claro, no se tocaban. Y ahora nos encontramos con balaceras y chicos, bueno, una niña muerta, un niño baleado, o sea, cuando los niños son atacados, ¿no? Mm. Y esto conmueve fuertemente, no te das una idea, el miedo que genera en esa institución y localmente en esos lugares, esto que nunca lo esperábamos. Esto es lo inesperado, lo azaroso que la escuela también recibe. Entonces, yo creo que acá Mónica Fein siempre lo muestra como un resultado de su gestión. Cuando ella baja las tasas de criminalidad en la ciudad de Rosario, ella, Miguel Lifchitz, porque es parte del equipo Miguel Lifchitz, también Nación, acá había bajado en su momento Patricia Bullrich, y después del 2014, con los mayores indicadores de criminalidad de dos dígitos, los bajó a un dígito, al 8 cada 100.000 habitantes. O sea, pero con un trabajo de políticas públicas concretas, como el plan ABRE, como el Vuelvo a Estudiar, con esas políticas se llega a bajar, que el chico, un chico de 15 años no puede estar en la calle, no puede estar fuera de su familia y contenido y ser delivery de droga, de tráfico ilegal de estupefacientes. Entonces, esta cuestión que es familiar, es educativa, atañe a toda la sociedad, tiene que ser controlada de alguna manera. O sea, si vamos a lo penal, no puede haber cárceles donde hay celulares que están manejando el circuito de la droga, como Pancho por su casa. No puede existir esto. Tiene que haber los controles penitenciarios correctos, correspondientes. No puede haber esta cosa tan lábil de, bueno, un preso de alta peligrosidad teniendo un celular en una cárcel. Esto, de ya, hay que eliminarlo. Está claro esto, se está denunciando. Para esto por ahí sirven las campañas políticas. A mucha gente a veces les molestan las campañas políticas. Pero sirven para visibilizar todas estas cosas. Porque si no, cuando no se habla de las situaciones, nos quejamos y no aparecen las soluciones. Entonces, estos tirones de oreja al mundo político, que es el mundo que gestiona, que lleva adelante proyectos, me parece que es una muy buena oportunidad. Ni hablar. ¿Y cómo ves a las escuelas en la región, ¿no? Porque, bueno, lo conoces muy bien, estuviste a cargo de la dirección de la región séptima ya hace unos años, pero obviamente conoces en detalle cada edificio, cada ámbito y cada realidad en cada localidad también. Digo, ¿hay mucho para mejorar todavía? Sí, muchísimo. Y también tengo mucha relación con gremial, ¿no es cierto? Con los dirigentes gremiales de acá de la zona, que para mí tienen alta competencia en lo que hacen. Sí, después de la pandemia, aún más el deterioro edilicio y de equipamiento se notó. Porque dos años las escuelas paradas sin inversión, es como en una casa, en una familia que se rompe el cañito del agua y nadie lo arregla. Más o menos ha pasado eso. Hay que recuperar edilicialmente las escuelas. Y también lo otro que ha pasado y que ha afectado al sector docente específico es que los salarios no han evolucionado acorde a la inflación. O sea, el gobierno anterior, del Frente, del cual nosotros estuvimos involucrados, tenía la famosa cláusula gatillo, que era un reacomodamiento del salario básico. A la par de la inflación. A la par de la inflación. Se eliminó. Por arte y magia se eliminó, este gobierno no lo pagó más. Imagínate el retroceso que estamos teniendo y aún más influye en los cargos jubilados, en aquel docente que se ha jubilado porque no va el 82% en móvil. Esto se dejó de respetar. Entonces, esta gravedad del malestar docente que siempre hablamos, que genera, digamos, reclamos, genera que en algún momento se lleve a posturas de tener que realizar un paro, y a veces los paros son prolongados, y esto aleja a la familia de la escuela, aleja
genera conflicto también entre el docente que tiene que dar la cara por lo que hace y el padre que demanda la educación de sus hijos y quiere tener a su hijo en la escuela como corresponde. Esta ruptura del pacto entre el docente o la escuela y los padres es notorio y es nocivo. O sea, es peligroso, porque un padre por lo general antes se ponía de parte del docente y defendía la misma causa junto con el docente. Y hoy el padre viene con un montón de reclamos y también con, digamos, de parte del hijo, que no está mal, pero acá se pierde y se destruye la figura de la autoridad. Y siempre la figura de la autoridad paterna, escolar, educativa, política, tiene que estar. Porque eso es, para eso uno elige autoridades, para que gobiernen. Y esta demanda, ponete a gobernar, no está existiendo. ¿Qué nos demanda la autoridad a nosotros los políticos, a quienes estamos en cierta militancia política? Gobiernen, por favor. Sí, que resuelvan los problemas de la gente, ¿no? Y hoy el gobierno de Perotti en Santa Fe, y por eso estamos aquí con Mónica Fein al frente, que es una mujer que toma muchísimas decisiones, es muy clara cuando tiene que tomar decisiones. Estamos con Clara García, que ha recorrido toda la provincia, todos los pueblos junto a Miguel Lifchitz por esto de acompañamiento, de ser la primera dama de Santa Fe, digamos, y también ser diputada. Su obra no es solamente ser primera dama, ella tiene una trayectoria política muy importante de 30 años y están capacitadas y formadas para gobernar Santa Fe. De ahí que esta apuesta, y yo me incluyo y me sumo a precandidata a senadora porque creo profundamente en ellas. Ojalá podamos llegar al gobierno, recuperar esta educación que está tan desprestigiada. Y ese desprestigio también viene porque la Cámara de Senadores, 2018, después de una consulta a toda la sociedad, a la comunidad educativa, de una ley, no salió. Fue aprobada en diputados y en senadores, está en los cajones. Esto no puede ser, esto no puede suceder. Porque hubo consensos en esa ley. El consenso que no existió en su momento, y por eso está cajoneada, es de algunos sectores privados que tienen intereses, digamos, económico sobre la educación. La educación tiene que ser, primero, gratuita. Segundo, obligatoria. Laica. O sea, que no responda a ninguna religión. La religión se imparte en las parroquias, en las iglesias, en la casa, pero no en la escuela. O eventualmente una escuela privada que sea católica. O si decidís por una escuela privada con determinado perfil, bueno, ahí lo decide la familia. Claro. Tiene que ser humanitaria, tiene que ser inclusiva. Tantas cosas tiene que ser la escuela. Y en esta ley lo contemplaba hoy. Bueno, esto deja a la deriva la educación, a la deriva de que cada gobierno que llega haga lo que puede. Y lo que hacen son poner parches. Una hora más de educación en la primaria. ¿Vos sabés lo que está pasando en ese proyecto 25 de horas, de 25 horas? ¿Qué está pasando? No se le paga a los docentes, esa hora no la pagan. Claro. Hace 6 meses, 7, 8, no sé cuántos, que no se paga. O sea, no puede existir eso. Por eso, si un docente no está bien pagado, bien considerado por el propio gobierno, la sociedad tampoco. Ese docente no tiene prestigio. No es una profesión de prestigio. No es una profesión que hoy se elige porque, a ver, entendemos que los niños de primario y de secundario salen muy poco preparados. ¿Y sabés dónde encuentran? Porque ahora se aprueba, no se puede repetir, nadie puede rendir, se rinde por núcleo, si tenés más materias de ese núcleo aprobadas, ya hay, la otra no la rendís. Entonces vos vas pasando sin profundizar tus conocimientos, sin comprensión lectora, con muy poca capacidad de resolución de problemas matemáticos y de todo tipo. Cuando llegás a la universidad, ahí está el gran límite, el gran tapón. Y hoy no solamente la universidad, sino los institutos terciarios están perdiendo alumnos porque se desmoralizan, van a rendir. No era lo que yo esperaba, no sabía ni siquiera, no había ni... Porque la capacitación, a ver, ¿qué es lo que a vos te gusta seguir? Tiene que empezar desde que empezaste en primer grado, en el inicial. Sí. ¿Cuáles son tus gustos, tus facilidades, tu...?
esto no, no existe, no. La orientación vocacional. Entonces, si vos no tenés ni orientación vocacional, vas con una mala base, una pésima base de conocimientos, llegás al nivel terciario, universitario, y lo más probable es que fracases. Uh-huh. Y esos fracasos a nivel individual tienen mucho costo. Sí, es un tema para hablar larguísimo, porque en algún punto también creo que hubo un momento donde la escuela pasó a priorizar la contención por sobre la educación, sí. Digo, ¿no? Sí. Bueno, y eso en algún momento también tiene consecuencias pedagógicas, digamos. Sí, ¿no? Sin dudas. Sin dudas. Y también acá está pasando, en este desgobierno que nosotros planteamos de Perotti, está pasando que el desarrollo social, que es un lugar de contención plena, no está dando respuesta a los niños, a los comedores, a los lugares que tienen, que albergan a los más necesitados. Entonces, si no hay una buena comida, sí. En los comedores escolares, que también sí, se sí, da, claro. Y que pasamos a hacer ese, a tener también ese plus que tiene que tener el docente de poner, contener, como decís, de ser, los docentes siempre tenemos que ser psicólogos, sí, psicopedagogos, sí. Docentes, sí, claro. Pedagogos, y trabajar con las familias. Y sí, tenemos que serlo, pero si el docente está bien pago, bien contenido, en una escuela ediliciamente que no sufre frío, no sufre calor, que tiene los ventiladores, que tiene la calefacción como corresponde, las cosas se facilitan. Mabel, lo último, mencionabas a Mónica Fein, Clara García, en tu caso encabezando la pelea por la senaduría. Tres mujeres, ¿no? Tres mujeres al frente. ¿Qué significa eso? Y esto deviene, es muy positivo para mí, porque a nosotros se nos ha negado mucho los lugares. En su momento la ley de cupos nos daba el tercer lugar y ahora la ley de paridad nos pone primero o segundo. Uh-huh. Que es muy importante el cambio que se ve en las legislaturas, en los ejecutivos. A mí me pone muy contenta que las mujeres podamos participar, porque el pensamiento de la mujer es diferente a veces al del hombre. Ambos se complementan y los resultados pueden ser mucho mejores. Muchas gracias, Mabel. De nada, vos. Gracias. Mabel Caula pasaba aquí por el Ver TV. Nos vamos a ir a una pausa y ya venimos.